Bienvenidos aprendices al documento sobre el Señor. En este documento estaremos aclarando y definiendo características y variaciones de un símbolo. Pero para empezar a hablar del símbolo vamos a empezar a diferenciarlo con un término que es el logotipo. El logotipo es el nombre de la empresa, producto o servicio que tiene una tipografía definida y unas características que lo hacen único y universal. Un logotipo no es lo mismo que un símbolo. El logotipo básicamente se enfoca en la parte tipográfica, en la parte textual. Esas características que lo hacen único y universal pueden ser en este caso en especial la forma en que están pegadas o unidas las letras del mismo. Para que veamos entonces la diferencia con el símbolo, vamos a definir el símbolo. El símbolo es la representación gráfica de la actividad que desarrolla la empresa. En este caso en especial, el símbolo es esta parte visual, gráfica de la mano con la rama, y el logotipo es la parte inferior donde está el texto. Este conjunto, el símbolo y el logotipo, se conoce con el nombre de distintivo visual. Vamos a conocer entonces, ya teniendo claridad sobre lo que es un logotipo y un símbolo, vamos a conocer las clases de símbolo. El primer símbolo es el símbolo icónico que utiliza características o elementos de una figura real. Lo que se hace es simplificar esa figura real para sacar las características más notables de ella y así poder hacer una representación. Otro caso es el símbolo lingüístico. El símbolo lingüístico utiliza simplemente formas tipográficas, no son tipografías. Son formas tipográficas que son desarrolladas y le dan una característica especial a la marca. Otro caso especial es el símbolo abstracto, que no tiene ninguna relación con la actividad que realiza la empresa, pero básicamente lo que se busca es una alusión o una referencia a partir de conceptos de la personalidad del producto que se quieran transmitir, como eficiencia, calidad, tecnología, proyección, futurismo. Teniendo en cuenta estas condiciones entre el símbolo y el logotipo, vamos a hablar de otras variaciones dentro del símbolo. La primera es el isotipo, que se refiere a la parte simbólica o icónica de una marca o un producto. El isotipo normalmente se convierte en el principal elemento de reconocimiento de la marca y muchas veces puede aparecer sin necesidad de que tenga presencia el nombre de la marca o el producto. Otro caso es el isologo. En el isologo se hace una unión o una fusión entre el logotipo y el símbolo y prácticamente se mantienen como un solo paquete. Es muy raro encontrar un isologo que se pueda independizar. Lo que puede suceder, ya en caso positivo, con el imagotipo. El imagotipo es el conjunto del texto y el símbolo y que tienen una característica muy, muy notable y es que se pueden funcionar o pueden aparecer por separado. Puedo colocar yo tranquilamente el símbolo, puedo colocar independiente al logotipo, puedo colocar el logotipo independiente al símbolo y la gente puede reconocer inmediatamente la marca de la que se está hablando. Otro caso muy especial es el anagrama. El anagrama normalmente está conformado o está realizado por siglas o por palabras o por letras que hacen referencia a lo que hace la marca. Pero cuando se une, esas siglas ayudan a que gráficamente se genere un reconocimiento. En el caso de FedEx, si podemos notarlo, entre la E y la X, en la unión de ellos dos, se forma una flecha que hace alusión al servicio que hace FedEx, que básicamente los envíos. ¿Cómo se diseñan los símbolos? ¿Cómo se llega a un proceso de hacer un símbolo efectivo y funcional? Básicamente, utilizando referentes. Los referentes ayudan a que la gente asocie o que tenga un cierto tipo de reconocimiento entre la marca y lo que es un objeto o un elemento o el beneficio que quiere transmitir el producto. Aquí estamos viendo un proceso de cómo se realiza un símbolo, partiendo de elementos naturales existentes en nuestra vida cotidiana, se llega a una figura que se puede simplificar, que simplifica esa figura real, pero que se vuelve un elemento representativo. Por esa razón, cada vez que vamos a diseñar un símbolo, debemos recurrir mucho a hacer procesos, buscar los referentes, buscar elementos base que nos van a dar las características finales del símbolo al que queremos llegar, como lo estamos notando en este caso. Siempre el proceso de desarrollo de símbolos está asociado a procesos
de bocetación y de buscar alternativas y nuevos recursos para llegar al símbolo necesario para una empresa. Y en eso se utilizan los referentes de los que hemos hablado, símbolos icónicos, lingüísticos y abstractos. ¿Qué son las alternativas o las opciones que tenemos nosotros para desarrollar la imagen de una empresa? Y al llegar a ese proceso de creación del símbolo, se logra básicamente un conjunto en el cual se pueda justificar o explicar la esencia de él. Esta es una forma de representación y de justificación cuando se va a llevar un símbolo a un cliente, a una empresa, para que las personas encargadas de esa empresa puedan reconocer el origen de ese símbolo, de dónde parte y qué elementos se tomaron como referentes para él. Por eso la recomendación siempre, aprendices, es básicamente hacer un proceso para desarrollar un símbolo para que sea único. No es simplemente descargarlo de un sitio de internet, porque eso no sería ni legal ni ético. Lo básico es que su símbolo tenga un proceso para que le dé una personalidad única a una empresa. Y la mejor forma de demostrar eso es mostrar, como en este caso final, una representación de cuál fue el proceso para el diseño del mismo. A partir de este documento esperamos que usted, aprendiz, tenga la facilidad para desarrollar propuestas simbólicas, efectivas, funcionales, llamativas y que hagan de una marca única y especial.